Vida Mujer es presentado por Seguros Magnum, el nombre más poderoso en seguros. Hoy, en Vida Mujer, conocerás la mejor forma de conectarte contigo misma, mejorar tu salud y compartir tu paz con todos. ¡No te muevas! Esto es Vida Mujer. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Soy Zoe Torres, tu coach de vida saludable y motivadora, y quiero darle la bienvenida a todos a Vida Mujer. Como coach de vida saludable, yo enseño cómo encontrar el equilibrio teniendo un cuerpo sano, una mente estable y un espíritu alegre. Y hoy he invitado a expertos que nos van a enseñar una práctica que yo uso muchísimo para mejorar mi ser, sentirme saludable y estar alegre. Esa práctica es el yoga. He traído hoy a Esther Schiamarella, la directora de la Coalición Hispana de Salud, que vivió muchos años en la India y ahí aprendió los beneficios de esta práctica. También está con nosotros Olivia Flores Godínez, de la Universidad Popular, que ha establecido unos programas increíbles, fenomenales, para que nuestra comunidad aprenda a utilizar el yoga para sanar también su ser. Bienvenida a las dos. Muchísimas gracias, Sol. Bueno, las dos son mujeres excepcionales, visionarias. Tienen un espíritu tan lindo de perseverancia y de ayuda a nuestra comunidad. Sé que, Esther, viviste muchos años en la India y me encantaría saber qué es lo que aprendiste ahí que has traído contigo tantos años y has hecho tanto bien para tantas personas. Bueno, creo que muy importante que por casualidad he entrado en este tema tan importante e interesante, porque mi marido fue como a la India para organizar un sistema de ciencia en la India a través de las Naciones Unidas. Pero nosotros, siempre digo, hay que tener la mente muy abierta para aprender y aprovechar, así como una esponja, todo lo que uno pueda ver y aprender. Entonces tuvimos la oportunidad de conocer a muchos yogas en la India. Bueno, Sai Baba fue uno que estaba en Hyderabad. Tuvimos oportunidades que en el centro de cientología de en ese momento llamaba Madras, ahora no se llama más Madras, estaba el que era muy famoso, yo diría no un gurú, pero de alguna manera que era Krishnamurti. Escuchar sus lecturas a la noche, que eran espectaculares, como hablaba él. Y decir, nos sentábamos todos debajo de los árboles. ¿Y qué es lo que te impresionaba de eso, Esther? Es la meditación, es el sentido introspectivo de pensar un poco en nosotros, relajarnos, salirnos, como dicen en inglés, acting out o acting sí, in. Sí. Es salirte del entorno que te lleva al estrés, a toda esta cosa que es mundanal. Como dirían en los hindúes, hay muchas etapas, o sos un brahma, o sos un sibarítico, o sos una persona que sos raja, es decir, tenés muchas categorías, y cuando estás solamente en lo sensorio, perdés todo el sentido de lo que es la parte espiritual, la parte de introspección, la parte de pensar un poco en qué te está pasando y cómo te conectas con los demás. ¿Y el yoga, qué es lo que te enseñó? Cuando empezaste a practicar, me imagino, la yoga en ese momento. Me ayudó a relajar el cuerpo, a poder organizarme entre el cuerpo y mi espíritu. El problema de la respiración, es muy importante lo que nosotros no entendemos, qué hace la respiración en todo el cambio circulatorio de todo nuestro cuerpo. ¿Cómo vos podés contener ciertas cosas o cómo podés focalizar centrándote en una idea y poder quedarte concentrada en eso y no estar wandering around por todas partes, que tu mente se va? Si te puedes enfocar, a focalizar y a controlar tu mente. Muchas veces estamos en estados de ansiedad que uno dice, si estaría tan ansiosa, ¿cómo voy a cuidar, a poder mejorar las cosas? Sin embargo, uno aprende a relajarse y puede tener mayor control de situaciones. Eso es exactamente lo que yo he encontrado en muchas de las personas con las cuales yo trabajo. Han encontrado que el yoga los ayuda muchísimo a encontrar esa calma, esa paz espiritual y esa conexión con su cuerpo.
y su mente, que muchas veces lo perdemos. Pero una de las cosas que yo he encontrado aquí en Chicago y que me ha dado mucha alegría es que Esther no es la única que ha encontrado esta práctica y la implementó. También Olivia, tú implementaste muchos programas desde hace años atrás, así que te doy un aplauso porque ahora esto se ha hecho de moda, todos estamos hablando, pero se ha hecho de moda gracias a personas y mujeres como ustedes. ¿Y cómo fue que empezó esto de la yoga aquí en Chicago y cuántos años hace que estás practicando esto? Ah, sí, pues muchas gracias hoy por invitarme al programa. Felicidades a Esther, una gran compañera, una gran persona definitivamente por compartir su conocimiento. En Universidad Popular, en realidad, el enfoque ha sido establecer programas de educación de adultos. Pero hace aproximadamente 10 años que hemos enfatizado también en nuestro proyecto de salud. Se llama Healing. Health Literacy Project. Entonces, yoga es un componente de este proyecto. Y en todos los programas de la organización, nosotros tratamos de practicar, de enseñar, de compartir el no depender de una sola persona. Con yoga fue un poquito difícil, pero no imposible. En nuestras clases de inglés, por ejemplo, nosotros siempre hablamos que hay un maestro, hay un guía, hay alguien facilitando este proceso, pero no nos quedemos dependiendo solamente de una persona. Vamos, si la persona no está o aunque la persona esté, vamos a todos aprender a facilitar, porque siempre aprendemos algo y lo podemos compartir. Yo lo utilizo para estar aquí ahora, para saber que estoy presente. Cuando tengo el estrés, simplemente al respirar, profundo hacia adentro y dejar salir esa respiración, estoy aquí ahora. Y entonces eso trae mucha paz interior. ¿Qué te parece, Olivia, es, de eso? Así es. Una de las diferencias que yo encuentro en la práctica de yoga es que es un trabajo interno de ti, de tu espíritu, de quién eres tú, ¿verdad? Adentro, no es afuera, ¿verdad? Y es con mucho conexión. Respeto a los demás grupos y porque yoga no es una religión, es una práctica, es un estilo de vida, en eso se debe de convertir, ¿no? Y es un trabajar tu yo, tu interior, tu espíritu, lo que de verdad eres, ¿verdad? Y así ya uno se realiza mejor. Porque somos espíritus de luz, exacto, ¿verdad? O ángeles, muchas veces les digo a las mujeres. Y nosotros trabajamos mucho ese dilema interior que llevamos dentro. De que si me dijeron que soy bonita, que soy fea, no, que soy, sí es, ¿verdad? Que soy, es, pero, y trabajar como tú dijiste al presentar el programa, soy, y muy acertadamente, trabajar esa alegría interna y que salga de ti, que emane, que se proyecte, que vaya a los demás. Bueno, muchas gracias a las dos, me encanta todo lo que nos han brindado hoy. Seguimos aprendiendo con ustedes y, bueno, abrieron su corazón y su alma y estoy muy agradecida. Y agradecemos a tus órdenes, soy. Muchas bueno, gracias. Amigos, no se muevan porque ahora sí que entraron los yoguis a la casa. Está aquí nuestra amiga Silvia González y Evelyn Rodríguez, que son instructoras de yoga, que vienen a enseñarnos y a hablar un poquitico de cómo esto también les cambió la vida a ellas. No se muevan. Little Footprint Foundation es la única organización en los Estados Unidos que provee ropa, zapatos y artículos de escuela a niños que han sufrido la pérdida de uno o ambos padres en un accidente automovilístico en Illinois. Para más información en cómo ayudar, visita littlefootprintfoundation.org. Bueno, ya estoy aquí con mis yoguis predilectas, Silvia González y Evelyn Rodríguez, que son instructoras de yoga y vienen a darnos unas clasecitas para todos ustedes en casita, así que vayan preparando los tapetes porque pronto nos van a enseñar estos ejercicios que a mí tanto me encantan. Pero primero quiero saber cómo es que empezó esta fascinación con el yoga en la vida de ustedes dos. Bienvenidas. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, quiero empezar contigo, Silvia. ¿Es fácil incorporar esto del yoga en la vida de las personas? Sí, es muy fácil. Como les vamos a enseñar hoy, simplemente hacer un movimiento y coordinarlo con la respiración profunda
es hacer yoga. ¿Y cuáles son esos beneficios que uno empieza a encontrar? Pues empieza a calmar la mente, a calmar el sistema nervioso y a sentirse más relajado. ¿Y cómo llegó esta práctica a tu vida, Silvia? Para serte franca, cuando me fui al colegio, me dejé llevar por los amigos, por mis colegas, empecé a divertirme mucho, pero quería una conexión más profunda. Y cuando encontré el yoga, pues allí estuvo esa conexión y ahora hago decisiones. Y entonces te empezaste a portar bien. Exactamente, y hacer decisiones de pues una manera más del corazón. Del corazón, sí. Con sí. Una meditación más sí. profunda de donde querías ir en tu vida, ¿no? Exactamente. Eso lo he encontrado yo, ¿no? Y creo que lo encuentran todas las personas que practican el yoga. Te empiezas a concentrar un poquitico más en ti y en tu futuro y en todo lo que te rodea. Pero bueno, Evelyn, cuéntame, ¿cómo fue que empezó eso en tu vida? ¿Qué es lo que tú encontraste? Yo soy corredora, entonces buscando como algo para la flexibilidad, entré a clases de yoga, pero me di cuenta que había algo más, una conexión con mi cuerpo, con mi mente, entonces empecé a curiosear, a estudiar un poco más y pues fue lo que me llevó a querer estudiarlo. ¿Y cómo es que se llega a esa concentración? Porque muchas veces las personas, amistades mías, dicen, bueno, es que no me puedo concentrar, no lo siento como lo sienten otras personas. ¿Qué tipo de meditación se tiene que hacer para lograrlo? Como les hemos enseñado en los segmentos, es simplemente respirar y poner la atención en nuestra respiración. Cosas tan sencillas como sentir cómo se mueve tu pecho cuando respiras, eso es meditar, porque estás poniendo la atención en ti mismo. Y eso de la meditación, ¿no? Y la respiración, ¿por qué es que es tan importante la respiración cuando viene a la conexión, que todo el yoga, todo tiene que ver con la respiración? Así es, pues es que cuando respiras estás absorbiendo la energía de afuera, estás llevándola a tu cuerpo y tu cuerpo está sintiendo todo ese movimiento y cuando tú te conectas con ese movimiento, te lleva a saber como qué es lo que quieres. Así que para esos amigos de nosotros que nunca las han visto, que nunca han practicado esto de yoga, hoy van a aprender lo primerito, ¿no? Uh-huh. La respiración y esa concentración. Sí. Así que, bueno, ya, enséñame. Vamos. Bueno, amigos, vamos a presentar la respiración profunda del yoga, de la cual hablamos tanto, y también vamos a hacer unos ejercicios sencillos que pueden practicar desde la casa. Empecemos. Traigan las manos a las rodillas con el pulgar y el índice junto, palmas hacia arriba. Cierra los ojos por unos momentos. Lleva el ombligo hacia la columna vertebral. Relaja los hombros. Y empuja y abre el pecho con cada inhalación. Con cada exhalación, deja el pecho caer naturalmente, pero sostén el ombligo hacia adentro. Después de unos momentos aquí, respirando profundamente hacia el pecho, abre los ojos. Lleva las palmas hacia abajo. Inhala profundamente, levanta la corona hacia el techo. Y exhala, gira hacia la izquierda. Lleva la mano derecha a la rodilla izquierda y la mano izquierda hacia atrás. Siguiendo así, inhala profundamente, endereza la espalda, exhala, gira hacia la izquierda. Después de unos momentos aquí, regresa a neutral, manos a las rodillas y hacemos el segundo lado. Con una inhalación profunda, endereza la espalda. Con una exhalación, mano izquierda a la rodilla derecha, mano derecha hacia atrás. Inhala, levanta la corona. Exhala, gira el pecho hacia atrás. Sostén la postura y fija tu mirada en una cosa que no se esté moviendo. Y de nuevo, sal lentamente, regresa neutral con las manos en las rodillas. Muy bien, y de aquí vamos a hacer estiramientos hacia los lados. Por lo tanto, vas a llevar tu mano derecha hacia el suelo y vas a elevar tu mano izquierda.
Inhala y estira tu espalda, estírate. Y en la exhalación, flexiónate hacia tu lado derecho. Lleva tu mirada hacia la palma de la mano, hacia la mano que está en el suelo. Y estira y siente el estiramiento del costado de tu cuerpo. Un par de respiraciones aquí. Inhala, eleva tu mano. Exhala, baja tu mano izquierda. Y ahora eleva tu mano derecha. Inhalando. Y en la exhalación, flexiónate hacia tu lado izquierdo. Lleva tu mirada hacia la mano izquierda. Y siente la apertura del costado de tu cuerpo. Inhalando y exhalando. Y en la siguiente inhalación, lleva tu mano hacia el cielo y baja tu mano derecha, llevando ambas manos nuevamente hacia las rodillas. Estira tu espalda y cierra los ojos. Observa cómo se siente tu cuerpo con estos movimientos. ¿Qué ha cambiado? Date unos momentos para observar tu cuerpo. Y lentamente inclina tu cabeza hacia tus manos. Abre tus ojos suavemente. Y regresa nuevamente a tu posición inicial. Y haz un par de respiraciones aquí. Inclina suavemente tu cabeza hacia tus manos y lentamente abre tus ojos. Regresa tu atención al presente y baja tus manos suavemente hacia tus rodillas. Muy bien, pues estos ejercicios nos van a ayudar a coordinar nuestra respiración con el movimiento. Nos van a ayudar a empezar a sentir nuestro cuerpo girando y estirando. Y practíquenlo en casa. Y Zoe, ¿qué te pareció? ¡Excelente, chicas! Muy bien hecho. Gracias por acompañarnos. Y bueno, amigos, si aún no han podido encontrar cobertura médica para poder prevenir enfermedades, aquí te damos la posible solución. Volvemos en segundos. Bueno. ¡Ah, hola, María! ¿Qué? ¿Todo eso me ahorré con seguros, Magnum? Una foto así. Una con sonrisa. ¡Ay, pero ya es ese hombre! ¡Ay, gracias, María! Ya sé qué voy a hacer con ese dinerito. Magnum, el nombre más poderoso en seguros. Little Footprint Foundation es la única organización en los Estados Unidos que provee ropa, zapatos y artículos de escuela a niños que han sufrido la pérdida de uno o ambos padres en un accidente automovilístico en Illinois. Para más información en cómo ayudar, visita littlefootprintsfoundation.org. Bueno, ya nos acompaña Erika Ceballos, presidenta de Seguros Magnum, en compañía de su gran jefe de ventas, Byron Terán. Bienvenidos. Muy gracias, buenos días, Zoe. Bueno, vamos a hablar hoy de la prevención de enfermedades, porque le he dedicado todo este programa a la práctica que a mí me encanta, que es el yoga. Y entonces quiero saber si también en el mundo de los las aseguranzas, ¿no?, han implementado programas para que nuestra comunidad empiece a cuidarse un poquitico más. Bueno, sí, inclusive cuando pensamos de seguro de salud, siempre pensamos ya cuando estamos enfermos y para ir a los doctores, para curarnos. Pero muchos de los planes de seguro de salud que se ofrece, hay muchos beneficios que uno puede aprovechar en tener el seguro de salud para mantenerse saludable, preventivos. Y Byron, cuando hay un programa de prevención de estos que Erika está hablando, ¿son programas costosos? ¿Los dan de gratis? ¿Cómo existen? Así es, son parte de la cobertura del asegurado. Si bien la prevención es importante para el asegurado, también es para las compañías, porque un asegurado que se previene, que se cuida, es menos costoso para ellos. Actualmente promedia el costo entre $2,000 y $2,500 por año por asegurado si tiene problemas pequeños de salud, y en especial es con lo que es el colesterol, lo que es la presión. Entonces, ¿qué es lo que hacen las compañías? Te voy a dar un ejemplo. Una de nuestras compañías con las que trabajamos es Blue Cross Blue Shield.
Ellos tienen un programa en el cual primero elimina fees de inscripciones en gimnasios importantes. Adicionalmente, cuando el asegurado ya es parte o miembro de estos clubs, tiene acceso a todas las actividades del club con descuento, de entre el 10 hasta el 40%. Entonces, los asegurados en este caso podrían tomar esas clases de yoga que tanto les gusta, o los aerobics que también se hace, o la zumba. Exacto. Y entonces, ya si están enfermos las personas, ¿también le dan el mismo descuento? No importa si ya están enfermitos. Ya si existe una enfermedad, el doctor le va a dar un referral a un especialista para que entonces pueda recibir esas clases o esos... Entonces, esas son las restricciones que existen para las personas que ya están enfermitos. Si ya están enfermitos, como indica Erika, el doctor va a referir a que tenga uno de estos tratamientos. En este caso, si ya es un tratamiento, pues la cobertura es diferente y hasta mejor. Claro, fantástico. Sí. Entonces ya todos podemos ir a bailar zumba, pero especialmente a practicar el yoga. Así es. Me encanta todo esto que ahora está ocurriendo, que quieren que nos cuidemos. Así es. Y se está viendo más ahora antes que nunca, porque quieren ayudarnos a ver que sí podemos prevenir todas estas enfermedades antes que uno se enferme crónicamente, ¿no? Bueno, Byron, cualquier consejo que nos puedas brindar hoy, te lo aceptamos, porque sé que tú ves todo lo que está ocurriendo, ayudando a todos nuestros amigos allá en los clientes de Magnum. ¿Qué podemos hacer para tener una mejor póliza, una mejor aseguranza? Bueno, mi consejo sería, si ya tienen actualmente una póliza, pueden acercarse a cualquiera de nuestras oficinas. Nosotros podemos ayudarles a revisar las coberturas y los beneficios extras que puede tener y no los está usando. Uh-huh. O así como también, si están ya pensando en el Obamacare, que ya empieza en este noviembre, nosotros también podemos asesorarle en planes específicos a sus necesidades y también bolsillo. Fantástico. Bueno, muchas gracias a los dos. Hemos aprendido muchísimo. Gracias. Y bueno, Erika, yo quiero que tú me acompañes. No te pongas celoso, Byron, pero quiero que me acompañe Erika a cocinar con Paco, que vamos a hacer también una comidita muy saludable. Por favor, claro que sí. ¿Me acompañas? Excelente, claro. Okay, perfecto, sí. Amigos. Entonces, no se vayan, porque ya volvemos en minutos con nuestro querido chef Paco. Hola amigos, soy Zoe Torres, tu coach de vida saludable de los programas Vida Mujer y Despierta con Zoe. Y yo soy Carlos Giusti, su imagen de Seguros Magnum. Que crean tantos programas para que nuestra comunidad viva positivamente. Además, crearon programas sociales como Little Footprints Foundation, una organización sin fines de lucro que ayuda a niños que han perdido uno o ambos padres en un accidente de auto. Ahora todos saben por qué Magnum es el nombre más poderoso en seguros. Porque su comunidad es siempre su prioridad. Little Footprints Foundation es la única organización en los Estados Unidos que provee ropa, zapatos y artículos de escuela a niños que han sufrido la pérdida de uno o ambos padres en un accidente automovilístico en Illinois. Para más información en cómo ayudar, visita Little Footprints Foundation.org. Ya estamos aquí con la deliciosa cocina de Chef Paco, que también está en compañía de nuestra querida Erika Ceballos, que continuamos a hablar de la prevención de enfermedades y de esta gran práctica de yoga. Y Paquito, te pedí que me hicieras un platillo que fuera lleno de antioxidantes. Así es. Aparte de que está lleno de antioxidantes, lleno de belleza, colores, sabores, texturas. ¡Wow! Delicioso para este tiempo de verano, calor, se refresca uno internamente, externamente, y puedes practicar tu yoga perfectamente. ¿Viste? Ya tenemos a Paco haciendo yoga. ¡Yay, Paco! Ya lo convertimos. Bueno, enséñame cómo hacemos esto, Paquito. Ok, muy fácil. Vamos a empezar mientras yo combino todos estos bellezas de colores y de texturas. Erika, ¿me vas a hacer favor de cocinar nuestro pescado claro con sí. su aceitito? Okay. ¿Se puede usar cualquier pescado, Paquito? Sí, sí, cualquier pescado. Yo uso el tilapia, me gusta mucho el tilapia, sí. Lo vamos a dejar que se guise mientras nosotros vamos a proceder a poner nuestros elementos. Papaya, color naranja, sabor. Vamos a usarla, tratar de conseguir la papaya que no esté muy suavecita, que esté durita. Sí. Okay. Después vamos a poner nuestro jalapeño, que le va a dar una textura, un saborcito picosito, bien rico. Después le vamos a dar el tomatito para que le dé color y le dé otro sabor
más refrescante. Nuestro morrón rojo para darle un toque dulcecito y cronchecito. Después, posteriormente, le vamos a poner un poquito de miel. ¿Se acuerdan? La miel, muy importante, le da un sabor muy, muy delicioso. Me encanta pues, la miel. Y entonces, ¿cómo queda así? Le vamos a dar una bolsita y nos va a quedar de esta manera. ¡Wow! Precioso. Y el sabor... Oh, oh, ¡qué olor tan rico! Es algo, de veras, amigos, delicioso. Bueno, Paco, ¿y qué te inspiró a hacer esta receta? ¿Se puede usar otras cosas también y lograr el mismo objetivo? Me inspiró el punto que estamos tratando ahorita, que es que sea sano, que sea lleno de antioxidantes, pero lo podemos hacer con muchas cosas. Aparte, verano, el calorcito. ¿Se puede cambiar la papaya por piña por mango? Piña, a mí me encanta el mango. O melón, de melón melones también. De diferentes, sí. Hay naranja, de diferentes los melones. Todo es perfecto con esta combinación. Yo me muero por probar este platillo. ¿Y tú, Erika? No, Erika, ¿por mira. Qué, Erika? Ve, yo te vi ahí que te trabaste. ¿Qué pasó? No te Erika, gusta el pescado, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Le preparé algo especial a Erika. A mira, este es una tostadita sin pescado. Piensa que es pollo. ¿Cómo va a entrar? ¿Qué pruébalo, trata? Pruébalo, bien ahí, pruébalo, ¿no? Pruébalo. Un poquito así, nada rico. ¡Cayó! ¡Pescado allá adentro! No, no es cierto, no es cierto. ¡Wow, qué rico! Yo también voy a agarrar un poquito porque la verdad siento que esto está delicioso, Paquito. Como tú dices, muy refrescante y está todo ese balance de sabores. Sí. ¿Verdad? Definitivamente. Y viste, Erika, nada de pescado para ti. Pero también podemos sustituir el pescado por el pollo. Con el pollo también se puede hacer, sí. ¿El champiñón? El champiñón también. No, combina con todo. Con todo. Delicioso. Bueno, muchas gracias. Como siempre, lo haces muy bien, Paquito. Gracias, Erika. Nos estamos haciendo unas muy buenas sous-chefas. Somos las ayudantes del Oh My God Chef de New Rebozo. ¡Yay, Paquito! Bueno, ya se nos acabó el tiempo, así que nos tenemos que ir. Me encantaría estar con ustedes un ratico más, pero espero que hayan aprendido mucho hoy. Recuerda que es muy importante mantenerte firme en todas tus metas. La consistencia y la perseverancia son esenciales para cumplir tus objetivos. Si ya padeces de una enfermedad, toma las riendas de tu vida y empieza a practicar el yoga y verás cómo te ayudará a sentirte mejor. Esto es un ejercicio para todos, amigos, ¿ok? Hasta para los niños, los adultos. El yoga es algo fantástico para que te concentres y fortalecer tu mente, cuerpo y tu espíritu. Esas son las herramientas nuevas que vas a aprender para eliminar el estrés. Así que los quiero muchísimo, que tengas un fin de semana maravilloso. Los vuelvo a ver el lunes a las 9:24 en ¿A dónde, amigos? Despierta con Zoe. Bye. Bye. Vida Mujer fue presentado por Seguros Magnum, el nombre más poderoso en seguros.